Hola amigos, buen día, ¿cómo dice que les va? Día número 14 de este viaje, Ushuaia, Rivera, o al revés. Bueno, ahora nos encontramos en el acceso a la localidad de Esquel, con destino a San Carlos de Bariloche, que es nuestro objetivo el día de hoy. Bueno, con esta pequeña vista empezamos un nuevo video para nuestro canal de Viajando con Oscar. Abróchense los cinturones que hay mucho paisaje por mostrar. Muchas cosas lindas de esta hermosa República Argentina. Vamos, sigamos viajando y sigamos conociendo las rutas de nuestro país. Con la familia estamos en la localidad del Bolsón. Ya estamos por llegar, nos quedará una horita más. Tráfico intenso en esta ruta 40 en la República Argentina. Seguimos paseando, seguimos caminando y vamos a llegar a San Carlos de Bariloche, calculo yo, en una horita y media. Sigan acompañándonos y disfrutando de estos bellos paisajes. Y sí, el viaje con destino a Ushuaia, aquel que empezara el 8 de enero, estaba llegando a su recta final. Regresando de a poco a nuestras latitudes, nos restaba una cosa más, una actividad programada, en la que mi hija María Victoria iba a ser la protagonista. Si nos acompañaste viendo los videos anteriores, sabrás que tuvimos un recorrido hermoso e intenso. Vivimos momentos inolvidables, pero también pasamos por algunas complicaciones, como la que van a ver a continuación. Viajar por las rutas argentinas es sinónimo de estar atentos, de cuidar y preservar a la familia por sobre todas las cosas. Es disfrutar el paisaje, respetar las normas de tránsito para evitar ser parte de un accidente. Pero, evidentemente, no todos pensamos así cuando estamos al volante. Como nos pasó con este camión que, en un camino zigzagueante en plena subida, sin la posibilidad de sobrepaso, nos empujaba y hablando en forma literal, ya que se pegaba a nuestro vehículo en una actitud desafiante. ¿Será que tiene un cargamento indispensable o deberá cumplir horario? Nada importa cuando se pone en riesgo la vida de los demás. Tal es así que sin espacio para la detención, el camión se adelantó en un lugar de mucha imprudencia. La pasamos y por eso lo estamos contando. Pero debo decir que es una de las pocas cosas negativas del viaje, en algo así como 7.000 kilómetros de recorrido. El balance de este viaje es espectacular. Comimos, caminamos, nos divertimos, conocimos, nos caímos, nos aventuramos y vivimos. Quedaron lugares por visitar y recorrer. Pero el verano que viene se pone en la lista la Patagonia Argentina. San Carlos de Bariloche. Llegamos y estamos acá por un evento especial. Este evento es exclusivo para mi hija. Una sorpresa que llegamos, la trajimos y bueno, ahora ella está en pleno uso de esta sorpresa. Ahora les voy a decir de qué se trata. Bueno, se los cuento. ¿Qué tanto? Primero,
quiero que sepas de que estas cosas se hacen únicamente por amor. Por amor, porque es el amor lo que me moviliza a hacer estas cosas. Porque amo a mi hija y quiero lo mejor. Bueno, dicho esto, te pido que vos, aunque no me ames, aunque no me quieras, suscribite, poné un me gusta, compartilo para que la gente lo vea. ¿Qué estamos haciendo acá en San Carlos de Bariloche? Contraté una fotógrafa para que le haga el book de sus 15 años. Así que bueno, vamos a compartir este momento y después vamos seguramente a sacar fotos y hacer un backstage o como se diga, de toda la actividad. Espero que salga todo bien. Una vez más, el Barba nos acompaña. Está el día espectacular. Ahora nosotros nos vamos a tomar unos mates y bueno, así empezamos. San Carlos de Bariloche, hablo bajito porque estamos en la sesión de fotografía de los 15 años de mi hija. Fíjense, Fabiana Casco, la fotógrafa, y atrás mi belleza. Bueno, la dejo que siga tranquilita y bueno, después van a ver lo que queda y lo que sale. Hablo bajito, pero estoy re contento. Bueno, gente, terminó la sesión de fotos, terminó nuestra jornada en San Carlos de Bariloche, que no recorrimos nada, ni vamos a recorrer nada. Esto va a quedar para un próximo viaje. Sí decirles que la pasamos muy lindo. Me quedó hablar del tema de la ruta, que eso seguramente, como es un tema para discutir, lo vamos a hacer en un video aparte. ¿Sí? Ahora venimos acá. Vamos a pasar la noche en una cabaña en Bariloche y vamos a salir mañana tempranito rumbo directo hacia Rivera. Así que bueno, ¿qué más que decirles? Que se terminan las vacaciones. Espero que les haya gustado toda esta serie de videos que fuimos armando. Y bueno, invitarlos a que se suscriban, a que comenten, a que nos digan, hay una encuesta para decidir a dónde vamos en julio, en las vacaciones de julio. Lo pueden anotar en los comentarios. Cataratas del Iguazú, Jujuy o Catamarca. Esas son las tres opciones para las vacaciones de julio. Ayúdenme a elegir. Nos vemos. Chau.